Hola, ¿qué tal, gente? Buenas noches. Yo voy a decir tardes de nuevo. Buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale. Vamos a jugar un poquito a Path of Exile, ¿no? Habrá que jugar una poquita. Ah, claro, espérate. Espérate. Claro, está pillándome un momento. Vale. Ah, espérate, entonces vamos a hacerlo un momento. Ah, bueno, claro, porque está en modo ventana. Vale, yo digo, ¿por qué me está haciendo esto? Bueno, pues nada, hacemos. No. Esa es. Vale, ya está, perfecto. Voy a bajar un poco el audio. Perdón, que estaba a lo mejor muy alto, lo siento. Ahí. Pues eso. Vamos a jugar un poquito al Path of Exile. Tenemos la build buena que, bueno, ya estáis viendo que estoy al nivel 82. Locura. Llevo un par de días realmente sin jugar, ¿eh? Me vicié hace. La semana pasada me vicié un montón. Y esta semana creo que todavía no he jugado. Creo que. No, porque estamos a miércoles, casi jueves. Y que. No, ayer no jugué. Y anteayer creo que tampoco. Jugué el domingo un poco y ya está. A ver. Han pasado cosas, ¿no? A ver, tengo la build. Definitivamente tengo la build. Tengo este arco que tiene. Ahora comentaré cosas, ¿vale? Tengo este arco que, pues eso, tiene 1000 de elemental DPS. No está mal, no es una locura, pero tiene 1000 de elemental DPS que me costó 100 caos. Me costó 100 caos. Ahora están más caros, pero bueno, esto me costó unos 100 caos más o menos. Los guantes que me salieron del suelo, que son los que necesitaba, pero bueno, los corrompí, pero no me salió la corrupción que quería, pero bueno, ahí está. Este cinto. Ahí. Ya lo teníamos de por ahí, me viene bien porque tiene strength, dexterity, resistencias y demás. Aunque el tema de resistencias voy muy mal. Ya estáis viendo que no estoy capeado de resistencias, eso está mal. Pero bueno, debería pues cambiarme los anillos y tal. Aunque los anillos son buenos porque me dan muchos stats, que es básicamente lo que necesito. Pero bueno, vamos mal de resistencias, voy muy mal de resistencias. Pero bueno. Al menos de caos vamos positivo y tal. Y bueno, como este personaje realmente si me hacen punto kill, o sea, me hacen punto kill siempre, creo que tampoco es necesario. A ver, es necesario, pero. ¿Sabes? Como que siempre voy a intentar atacar lo más lejos posible para que no me peguen. Y nada más, tengo aquí básicamente esos anillos que me vienen bien por el tema de los stats, pero. En fin. En algún momento me los cambiaré, o me cambiaré la cabeza, o yo qué sé, pero bueno. Cositas, ¿no? Estas botas son buenísimas. Estas botas son Jesucristo. O sea. Estas botas son una cosa loquísima. Son Divine y pico de botas. Eso también tal. No sé. Ya os enseñaros así un poco por encima para que veáis y tal. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que. Comentar. En esta liga, el tema de los objetos, sobre todo los arcos y tal, porque es lo que está haciendo todo el mundo. Hay muchos. O sea, hay un montón de arcos buenos y obviamente al haber más arcos en el mercado, pues obviamente el precio baja. Por tanto, este arco de 1000 de 1000 DPS, que no es una locura, no está bien, está normalito, me ha costado como 100 caos. Ahora está un poco más arriba, bueno, va fluctuando el precio. Pero que me puedo a lo mejor comprar un arco de 1200 de Elemental DPS y antes a lo mejor me costaría 20 Divines o una barbaridad así o 15 por ahí. Y a lo mejor ahora me cuestan 5 o 6 Divines. Es como, hay tanto en el mercado por. Que la gente está crafteando mucho, porque esta liga es mucho de crafteo con el tema de los cuerpos y demás, que está bajando el precio. Y eso a mí me hace muy feliz. Que todo el mundo craften cosas loquísimas y las pongan en el mercado. Y que ahí baje el precio. Venga. Que bajen los precios, que bajen. Que yo mientras tanto me aprovecharé de ello. ¿Qué vamos a hacer en este Direct Show? Pues jugar y ya está, ¿vale? O sea, vamos a hacer unos mapitas. Voy a ir con la build que teníamos de ritual y demás. Más que nada también para subir de nivel.
y Harbingers y demás para matar mucho bicho y ya está. No voy a farmear esencia porque ya farmé en su momento. Tengo muchas esencias por ahí. Ya otro día, ¿vale? O sea, tengo aquí mucha cosa y tendría que cambiarlo todo. Me da pereza, ¿vale? Ya otro día farmearemos esencias. Hoy vamos a hacer mapitas normales. Y ya está. Mapitas normalicos. Creo que no tengo activado esto. No lo tengo, perfecto. Así me voy a salir mapas normales. Estamos a nivel 82. 82 y medio, más o menos. Un poquito más arriba. Pues eso. Vamos a proceder a jugar, simplemente. Tenemos los 5 huecos ya, creo que eso ya lo visteis en su momento, creo, o no, no lo sé. Y ya está. Procedemos a jugar. No hay mucha complicación. Lightning Arrow. Hago mucho daño en área, los enemigos mueren. Vale. Y ya está. ¿Qué nivel es aquí? Nivel 78, vale. En fin. Tenemos mucho daño, la verdad. Por eso también me he puesto otra vez el ritual, porque el ritual a mí me gusta un montón. Aunque no es bueno en cuanto a dinero, te da muy divines. Los divines por hora son muy, muy bajos, porque tienes que tener mucha suerte y demás. Me gusta, tío, el pegarme con mucho bicho, ¿sabes? Me hace feliz. Pero así yo disparo y esto va subiendo los números, ¿ves? Y van subiendo los números y ya está. De nuevo, tengo mucho daño, ¿eh? Poca broma, tengo mucho daño. ¿Debería tener más? Por supuesto, puedo tener muchísimo más daño. Pero la verdad que no me quejo, tío. O sea, voy muy cómodo. Es una build que me gusta mucho, tío. Te digo, me gusta más esta build que la de... Un momento. Me quita mucha vida, tío. Peligroso porque me quitan... ¿Ves? Bueno, aparte de que este bicho es... Tiene el área. Me gusta más esta build que la de... Tornado Shot, tío. Que es muy parecida. Es exactamente la misma. Pero la habilidad, tío, de Lightning Arrow me gusta más. Aparte, tengo lo de... Según la guía, o lo que he estado viendo y tal de la gente que juega, tengo lo del returning shots estos. Y está guay, tío, porque pego por dos. A veces. ¿Vale? Vale, Tuyen, compañero, Tuyen. Realmente, como tengo daño elemental de un montón de cosas, de normal siempre los puedo matar a todos. De normal. Aparte, tengo mucho daño. Tengo ahora mismo, bueno, estoy en 200.000, pero claro, eso luego escala con el tema del... La vez que pego, etcétera, etcétera. Pero... Que no es poco daño. La verdad, las cosas como son. No tengo poco daño. Para los bosses sí que es verdad que me cuesta un poquito más. Pero... Realmente tengo daño. Si voy con cuidado y pego de lejos, no debería tener ningún tipo de problema, la verdad. Y eso, si me apetece hacer algún directo del Path of Exile, tío, que hace tiempo que no hago. Hace unos 10 que no hago. De nuevo. Como siempre. Bueno, como siempre. Como estas últimas veces, realmente. Los vídeos de Path of Exile... Pues eso, os está gustando y yo que me alegro, por supuesto, jolín, muchas gracias. Porque, tío, o sea, el vídeo anterior que fue presentando el personaje y subiéndolo, lo he visto ahora y tiene casi 500 visitas o 400 y pico. El anterior a ese tiene, llega a las 500, o sea, y los anteriores también 300, 400, no sé, tío. Simplemente soy yo jugando y ya está, y hay gente que se ha suscrito al canal y tal en YouTube y no sé, me hace feliz. Muchas gracias, tío. Ya sabéis que esto yo lo hago porque me gusta un montón. El hecho de subir vídeos, hacer directos y demás. Ya sabéis que a mí me flipa. Llevo muchísimos años en esto. Aunque no me vea nadie, es mi hobby. Ya lo he dicho muchas veces, es mi hobby. Me gusta mucho. Me gusta mucho hablar y me gusta mucho comentar. Desde siempre. Desde prácticamente toda mi vida me ha gustado mucho hablar. Y expresarme y todo eso. Me gusta un montón. No soy el mejor, ni muchísimo menos. Llevo mucho tiempo aquí todavía, obviamente, pues hay muchas veces que me trabo, sobre todo porque hablo muy rápido. Es algo que tengo que corregir y que he corregido durante muchos años, y pero... Ahí va, por no fijarme. Y es algo que, pues eso, cada día pues voy corrigiendo poco a poco, y es esto me ha servido mucho para corregirlo. Sigo hablando muy rápido, me sigo trabando, por supuesto, porque ya es... Aunque lo corrijas, es algo ya que tengo innato. Pero bueno, poquito a poco, pues eso. Lo voy mejorando ese aspecto. Es mucho mejor que, vamos, hace unos años, pero una locura en comparación. Y eso, no sé, ya sabéis que me gusta mucho hacer directos, me lo paso muy bien. Es mi forma de evadirme un poco de todo, de simplemente jugar y ya está. Estar concentrado en esto, olvidarme todas las cosas que, pues eso, la vida en general. Y ya está. Aquí es esto y ya está. Esto es lo importante ahora mismo. Y de nuevo, me viene muy bien. Para la cabeza, sobre todo, me viene muy, muy bien. Que no estoy mal, quiero decir, pero...
Me refiero que es mi hobby. Como todo el mundo tiene su hobby, pues yo tengo este y... Y eso. Feliz al respecto de que, pues eso, la gente... Que la gente lo esté viendo. Me hace feliz. A ver. Qué tontería, llevo no sé cuántos años ya. Pues la vida de los enemigos cuesta un poco más. Los enemigos son ya los bosses ya peligro. Los bosses tienen un poquito más de vida. Aparte, tienen lo de... Están empowereados. O sea, que son más fuertes todavía. Vale. Pero ahí está. Cuando le mete ahí el troncho de todos los golpes. He puesto un vídeo en YouTube que son música de Square Enix, creo que era, que lo subieron hace como un mes o por ahí. No lo he escuchado, pero como me ha salido, como vi el otro día que la primera canción es la de Nier, dije, pues, habrá que... A ver, ¿qué hay por aquí? Tú nada probablemente. Tú nada. Tier 4, si hubiera sido a lo mejor tier 1. Nada, esencias, nada. Iba a decir, esto es Dragon Ball, iba a decir, sí. Esto es de... Ah, no te dice el juego. Bueno. Nada. 10 caos. Bueno, oye. Mejor que nada es. Yo qué sé. Es gratis prácticamente esto. Estos son el de... Ah, no. Digo, a ver si es el de la experiencia, pero no. Bueno, pues me llevo un... Qué poco valen aquí los logbooks, tío. Qué rabia. Qué poquito valen los logbooks en esta liga. Jolín, tengo un montón y no me sirven para nada. Lástima. Bueno. Vamos a hacer este mapa mismo, ya que lo tengo aquí. Vale. A ver, ¿qué tenía que rellenar aquí? Porque no me acuerdo. Ah, esto. Esto. Ahí está. Para que los pueda poner blind. Bueno, los puedo cegar. Y hago más daño a los enemigos que estén blindeados. Y luego critical strike chance against blinded enemies. Y a lo mejor me pondré alguno de estos dos por aquí. O no sé, ya veré. Porque el tema de los stats, tengo que mirar a ver qué hago. Porque está siendo un poco liada. Vale, esto. Vale. A ver, ¿me puedo poner aquí cosas y quitarme de esto? Ostras, ¿este cuánto valía? 20 caos, este está caro. Este está carete, esos son 20 caos. Y este también es caro, ¿no? 15 caos. 11, 15, bueno. Pues vale. Este que es barato, ahí. Tainted currency, pum. Pum. Y me los voy quitando porque si no... Se me va a llenar todo, tío. Tainted currency, 5 caos. Bueno, ahí va bien. ¿Y tú qué? Karu y tattoos. Pum, vale. Pero ya está. Me voy quitando cosas porque si no... Checa lo de Yune, está ahí activo, por cierto, ¿eh? Me falta daño. O sea, aunque tenga daño. O sea, bueno, sí, me falta un poquito de daño aún. También porque los enemigos... Jolín, me falta resistencia. Es que a lo mejor es la aliada esa. Tengo que subirme la resistencia al cap. Pero claro, es que realmente tengo muchos objetos que me dan resistencia y aún así no llego, ¿eh? Me quedo a 40, tío, de resistencias todavía. Jolín. Me faltan un montón de resistencias aún. Debería no morirme porque, como digo, este personaje está muy bien. ¿Qué pasa? Que es papel de fumar. Es un glass cannon. Aunque ahora mismo es glass. Porque tampoco es que tenga, como digo, una locura de daño. Ya estáis viendo. Soy glass ahora mismo.
No soy ni canon ni nada, soy class. Pero bueno, poquito a poco. Poquito a poco vamos haciendo. Gran metal. Ah, bueno, claro, si tengo esto que me está dando. Tengo que mirar a ver si Tuyen me da cosita. No, Tuyen no. Rogue. Mi padre es Rogue. A ver si me da cositas. Man, que tú eres muy fuerte, parece ser. Pírate, 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 pírate. Vale. Por cierto, me estoy pasando de nuevo fuera de cámara. Estoy pasando un juego fuera de cámara, tío. Por sexta vez o por ahí que lo intento. A ver si esta vez es la que sí. Me estoy pasando el Rogue Galaxy, tío. Otra vez. Me flipa, tío. Porque lo estoy jugando muy fuera de cámara y estoy jugando. Pues llevo, realmente que llevo como 7 horas u 8 horas. Pero, quiero decir, Rogue Galaxy es un juego de Play 2. Bueno, ya os podéis imaginar cómo lo estoy jugando, ¿vale? Y realmente me pone que llevo como 20 y pico horas porque lo estoy jugando a la cámara rápida todo el rato. El tema de los combates y tal, la cámara rápida. O sea, farmeo, mejor dicho. Lo demás de historia y tal, ¿no? Pero los combates así a cámara rápida de farmeo y tal. Y es un juego, tío, que lo veo a día de hoy y primero, me flipa que hayan tantísimas, pero tantísimas armas diferentes. El sistema de crafteo, el sistema de no es crafteo, es síntesis o combinación, me parece una locura, tío. O sea, hay 200 millones de armas diferentes para cada personaje. Cada uno tiene un diseño distinto. El diseño se ve in-game, o sea, mientras estás jugando el personaje va cambiando. Eso me gusta mucho, por cierto, los juegos. Y el sistema de combate lo estaba pensando y digo, tío, es muy parecido al Final Fantasy Remake. O sea, digo, tiene una barra de... No es obviamente igual, obviamente no, pero es como muy similar. Tienes una barra, digamos, de estamina, que es el BTC en el caso de... Bueno, el BTC es en el caso del Final Fantasy, aunque puedes seguir pegando infinito de ataques normales y no te vas a cansar nunca, en el Rogue Galaxy sí. Tienes una barra de estamina, la cual es la necesaria para tú pegar a los enemigos y hacer habilidades, usar objetos, al igual que el BTC en el sentido de hacer magias, habilidades y tal en el Final Fantasy. También es un action RPG de estos. Bueno, sí, es un action RPG. Pero lo que me ha sorprendido es eso, que la barra de estamina, tío, es como la del BTC, entre comillas. Es parecida, porque lo estaba jugando y digo, ostras, se parece bastante al Final Fantasy Remake, tío. Lo estaba pensando esta tarde, digo, jolín, se parece bastante. Toma, hablando. Hablando tú. He hecho aposta. A ver, ¿voy a poder matar a alguien aquí? ¿O no? Vale. Ha salido algo, no sé el qué. Otro logbook. Qué pena, ¿eh? 200 millones de logbooks y no hay nada, tío. Y nada. No dan nada, tío. Qué lástima. Vale. ¿Algo por aquí? Vale, nada roja. Son como combinaciones, ¿no?, de las canciones. Diferentes tipos. Por ahora bien. La verdad, la build me gusta. La campaña me la he pasado volando. Porque con este arma directamente a nivel 60 y poco era, creo que era. A nivel 68. Pues, en fin. Toda la parte final ha sido un paseo. Y realmente la campaña en general ha sido bastante paseo. Cuidado con esto que me sueltan cartas, A ver si me suelta algo interesante. Nope. Lástima. No sé si aquí te pueden salir cosas loquísimas, aunque no sea el mapa correspondiente. No sé si se pasa el filtro. Vale. Todavía no sé qué juego jugar, tío, después del Final Fantasy. La verdad, tenemos el Silent Hill ahí. Y sé cuál va a ser el próximo después del Silent Hill, que va a ser lo más probable. El Resident Evil. El de la casa. El 7 es 6, 7. 7. El 7 es, ¿no?
Y eso, pero todavía no tengo claro el juego largo, ¿sabes? Por así decirlo. No tengo ni idea todavía cuál va a ser. Estaba pensando y digo, me juego el Nier. Pero creo que todavía no. Me voy a esperar un poco, me apetece jugar algo que no haya jugado. Y luego ya jugaremos Nier, lo más probable. Aparte también, tío, en octubre creo que sale el Refantazio, tío. El Refantazio, tío, de los creadores de Persona. Y tiene una pinta. He visto los menús. Lo de los menús no es que no tiene sentido, tío. Dios de mi vida, por favor. Es que qué barbaridad, qué absoluta locura. Qué bonitos que son, Dios mío. Es que me dan ganas de entrar en un menú. Dios, cuando los menús son horribles, la gran mayoría de ellos. Ya en los de Persona. Bueno, Persona 5 me pareció una locura, tío. Es lo que dice la gente, tío. Parece que Atlus son los únicos que realmente apuestan por el tema de profesionales de UI. De las UI, ¿sabes? De los menús y tal. Y los. ¿Y por qué no te estoy haciendo daño? Ah, y me congelas y me matas. Ah, pero bueno, ¿y eso por qué? Desgraciado, lo que me ha hecho. O sea, parece que sea Atlus la única empresa, tío, que contrata gente de UI, ¿sabes? Y cosas de esas para hacer. Pues eso, no sé. Menús que no den asco. Y que no sean genéricos as fuck. Quizás a lo mejor a veces se pasan, tampoco te voy a mentir. Pero es que son tan únicos y son tan guapos. Es que es una barbaridad lo del Refantazio, tío. Lo del Metaphor. Es una absoluta barbaridad lo del menú. O sea, es una locura. El juego puede estar bien o puede estar mal. Eso ya no lo sé. Los menús. Mira, chico, creo que es el menú más bonito que he visto nunca. Y mira que el Persona 5 me flipó. Pero es que lo del Refantazio es una barbaridad. Es una locura, tío. Creo que es una barbaridad. De nuevo, lo estoy viendo ahora. Quizás cuando lleve 70 horas me parece como un poco pesado. No lo sé. Jorín, qué pesado el bicho este, Dios mío. Ah, por favor, necesito más daño, tío, en single target. Necesito muchísimo más daño. Es que soy papel, tío. Aparte, si me pega de cold y no tengo cold resistance, me va a matar, tío. Me va a matar porque no le estoy haciendo daño. El desgraciado. Al desgraciado no le estoy haciendo daño. Jolín. Será porque no tengo daño, ¿eh? Al tonto este. Venga, hombre, muérete de una vez. Pesado. Ostras. Paná. Uy, este arma antes era muy buena. 10 caos. Ha roleado mediocre. 8 caos. Madre. Me da pereza venderlo. Lo malo es que ahora va a aparecer el boss. Porque aquí vuelve a aparecer. Pero bueno. Lo malo es que hemos perdido experiencia, tío. Pero bueno. ¿Qué es lo que he dicho? O sea, soy papel de fumar, tío. Soy papelillo, papelillo. Ah, lo hemos matado. Qué poquito me han dado. De puntos. No me da ni para comprarme esto, ¿sabes? Comprarme esto y poco más, la verdad, porque. Nah. Ponen un divine, pero me. Y bestiari. Lo pillé. Vale. Bueno, al menos nos hemos quitado cosas. ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Cuánto cuestas tú? Esta pereza. Vale. Hacemos un poquito de rog. A ver si sale algo interesante. Necesitaríamos realmente un anillo. Es que, claro, tengo Strength Intelligence. Pero que tenga más resistencias, tío. Strength Intelligence con más resistencias, tío. O algo tochísimo por ahí, ¿no? No sé, tío. Los guantes nos tengo que dejar. Jolín. De pechito, ¿no? Golfire. Pensaba que era más. No. Fire Resistance, tier 1. Cast Speed. Cold Lightning. A ver esto.
Vaya. Jolín. Él necesita de tier 2. Nah. Nah. Me viene bien esto porque básicamente es por la Strange. Aunque... Pero claro, tiene Holy Lightning de tier 1... No, de tier 3. Pero igualmente... es que es con Lightning, tío. Son las que no me sirven. Solo me sirve por eso. Elemental Damage, vale, me viene bien también porque es daño. Increase Attack Speed. A ver, es muy buen cinto, la verdad. Las cosas como son. Pero, tío, estoy todo el rato al límite de resistencias. Ay, acabo de pensar. Me juego... se me acaba de venir a la mente un juego... que puede estar gracioso, tío. No es un juego de largo, pero... se puede hacer largo si soy muy tonto. Ahora escuchando así esto de fondo... digo, uy, me recordaba... lo pensaré. Quizás sí, ¿eh? Es un juego de la Nintendo. De ese. Probablemente me lo juego porque hace muchos años que no lo juego y me gustaría jugarme la saga completa, tío. No va a haber nada, ¿no? Interesante para mí. Dios mío, cuánta cosa. Esto es bueno. ¿No? ¿Esto puede ser locura o me lo parece? Es que he visto eso y ya digo, 50 caos, un divine. ¿Puede ser algo loco esto? What? Mana. Jorín. Tier 1 de vida. Con minions y chance to avoid elemental ailments. 10 caos. Wow. Pensaba que era mejor. A ver, es un Folly Speed Shield. 10 caos. Bueno, pues. F. Pensaba que me saldría algo mejor. No te voy a mentir. Quizás es buenísimo, pero. Tarde. No me va a salir nada. Así que digas tú. Un poquito fancy. Una poquita graciosa. Nada. Nada. Pulling, bastantes cosas malas, ¿eh? Rog, compañero. ¿Por qué me estás dando cosas tan malas, amigo mío? ¿Qué, quizás es por el nivel, porque no estoy a nivel 84. ¿Sabes? Porque son ítem level 81 todo el rato. Fire Lightning... Fire Lightning, pero nada. Lightning, nada. Pues ya no hay más. F. ¿Tú tienes algo tuyo para venderme? Nah. Bueno, esto. ¿Esto qué cuántos son? ¿A cuánto están? A 2 caos. Son 10 caos esto, pero es que es muy caro, tío. Al momento. Man. Te vas. Borracho. Vale. ¡Ojo! Nameless Seer, ¿no? Este es el pibe que te da cosas. ¿No? Este es el pibe que te vende cosas, ¿no? A ver si me da un Headhunter o un... o yo qué sé, tío. Un Mage Blood o algo de eso, ¿no? Ese es el pibe, ¿no? A ver, me vendí una cosa que la vendí por 50 caos en su momento. Creo que fue en directo. Un pechito, ¿no? Vendí por 50 caos fueron o por ahí o... que en su momento, oye, estaba muy bien, la verdad. Soy tonto porque me suele meter todo el rato en medio del enemigo cuando no debería.
Este mapa bastante malo para el tema de farmeo con estabilidad. Pega todo el rato con lo... con todas las cosas por ahí. Montón de basura. Quiero que... vaya, no me he fijado. No me he fijado. Quizás debería empezar a comprarme a lo mejor algunas gemitas o algo para... tema de resistencias, ¿eh? En vez de en armadura, en gemas o algo que me den elemental resistance. Es que, de nuevo, esto me quita ya una fuente de resistencias loquísima. Esto es fire. Que es que, de nuevo, estoy muy, muy justo también de fire. Este es el único que digo, bueno, tal. Pero es que es caos, tío, y caos me viene bien. Esto también, aquí me quito ya mucho daño, o sea, mucha resistencia. Aquí, pues, bueno, pues... por lo que puedo, ¿sabes? Aquí lo mismo, Cold Lightning y Caos. Aquí Cold Lightning. Es que no tengo tampoco mucho hueco para ponerme las resistencias, la verdad sea dicha. No sé cómo la gente... lo tengo que mirar bien, pero estoy muy mal de resistencias, de verdad. El problema que tiene este personaje, tío, la arquera, la Hunter, es que... resistencias de normal, muy mal. Resistencias de normal, estoy muy mal. Pero bueno. En fin. La canción me suena un montón. ¿De qué es esto, tío? ¿Esto es Kingdom Hearts? No, no, ¿sí? ¿Esto es Kingdom Hearts? Uy, esto... ah, no, la canción de Vivi, tú. Vivi's Theme. Vale. Pero eso también está en Kingdom Hearts. Sí. Eso también está en Kingdom Hearts, ¿no? ¿O no? Me están matando, ¿no? ¿No está en Kingdom Hearts? ¿Sí, no? ¿Me suena? ¿O no? Puede ser que no, no sé. Esta es la canción de Vivi. Me suena... no comments al respecto. No haré comentarios al respecto. Lo que acaba de suceder ahí. Los fantasmas me dan mucho asco, te lo juro. Dios mío. Sí, que soy muy bueno. Está para no sé qué, para... yo qué sé, la currency tal, no sé cuánto. Me da igual, ahora mismo quiero subir de nivel. Y no vamos bien con la build. Por resistencia, más que nada, porque voy muy mal de resistencias. Aparte, no tengo puesto. Tengo Grace. Tengo Grace, pero no tengo Determination. Y me parece muy raro no tener Determination puesto. Porque tengo Anger. Y debe quitarme Anger y ponerme Determination, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Creo que me va a gustar más por el tema de del sustain de vida y tal, las resistencias. Porque Anger me da daño. Me da bastante daño. Pero si me están matando cada 2x3, a mí me da un poco igual el daño. Y si me meto resistencia... tengo mucha evasión. Pero... pero no. O sea, me como los golpes. Todo el rato. No lo sé. Miraré, tengo que mirar a ver qué se está poniendo la gente. A ver, también te digo, me faltan cositas, ¿eh? Me faltan un montón de cosas todavía, sobre todo subir de nivel, como digo, hasta nivel 90 por ahí, no tal. Me faltan resistencia, me falta daño, me faltan muchas cosas. Hay que seguir subiendo poquito a poco. He pesado, tío, muérete. Lo que sí que es lo que tengo que mirar es lo del Nameless Seed ese. ¿Es el pibe que te vende cosas? No, es que a lo mejor me estoy confundiendo yo, lo que sé. Me suena que sí, ¿no? ¿Ese es el man que te vende cosas? Pero claro, no me ha salido todavía. Tiene que salir, o sea, vamos. Tiene que aparecer en algún momento el bicho este. Digo yo, mira, hablando. Ahí está. Va, dame algo tochísimo, tío. Ojo, se viene. ¡Ja! ¡Ja! Basura, ¿no? Por lo que veo.
Esto puede llegar a ser algo. Esto nada. Nada. Solo hay tres en... Ah, el que ha roleado al máximo esto y esto. Y aún así son tres caos. Bien. Nada. Bueno. Ha estado bien, la verdad. Esto es lo único que a lo mejor hace algo. Yo tengo un 49. Un caos. man, no te voy a comprar nada. No quiero basura, gracias. Al menos yo que sé, ha aparecido. Oye. Yo que sé. Gracias, supongo. Estoy por no matar al boss, porque sé que me va a matar. Me va a matar el boss, lo estoy viendo ya. ¿Qué más este? Ah, bueno, pero no es el que yo pensaba, vale, es mejor. Aún así, tío, el daño es mínimo, ¿eh? Y eso que tengo daño, tío, pero jolín. Hacía muchísimo más con... Y pensaba que no, ¿eh? Pero tengo muchísimo más daño con la otra build. Y pensaba que con esta área más, pero no, 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 pero ni de broma. Con la otra tengo una barbaridad de daño más. Oh, fuck. Bueno, vamos haciendo daño, venga. Vamos pegando. ¿Dónde estás? Ok, punto kill. Me va a meter el... Este yo creo, me va a meter de resistencia, tío. Me va a, meter, va a ponerme eso, yo creo. Es que no me está gustando el hecho de que me maten de... Mira lo que me quitan, tío. Que vale, que, tengo, que soy muy glass canon. Ok, pero si tampoco hago daño, pues soy un glass. ¿Sabes qué quieres que te diga? Si no hago daño, soy glass. El Rayo McQueen se desmorona, ¿eh? Está perdiendo la copa pistón. Es la primera fase, por cierto, creo. Ahora. Correcto, era la primera fase. También es verdad que está con los Vividen Powers estos. Y ahí es verdad que tiene mucha más resistencia. Eso es cierto. Pero aún así, tío, me matan de un golpe. Es que es una cosa, ¿eh? Y tienes el maldito... Joder. Muérete. Muérete. Que me dejéis en paz. Bola de las narices. Dejarme en paz. ¿Me está funcionando el...? ¿Me está funcionando? Espérate, ¿el Marcon Hit me está funcionando? Porque yo no veo que se esté casteando. Sinceramente. 64 de mana. No se está casteando, ya decía yo. Claro, si me cuesta 64 de mana, ¿cómo se va a castear si no tengo mana? No se me está casteando, tío. Pues necesito... Ostras. Liada gorda, ¿no? Ya decía yo, digo, tío, entonces no estoy aprovechando el mana. Soy tonto, tío. Me falta mana. Me falta mana, tío. Me falta maná, tío. ¿% de increase maximum maná? Al menos para tener 60 y pico. Que es el coste de... Pero no va a llegar, ¿verdad? 47. Ni de coña. Ostras, liada, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo solucionamos? Porque claro, no se me está casteando la marca, tío. Yo digo, aquí me falta cosa. Digo, aquí estoy haciendo demasiado poco daño a los bosses y tal. Porque no está casteándose la marca, tío. Qué desgraciado. Buenas, tío. El menor, ¿qué tal? El menor. He hablado como si fuera... He dicho el nombre todo raro. Si me pudieras ayudar a subir de actos. Es que ahora estoy... Buah, que no hago esos servicios, tío. Ahora mismo estoy pensando en cómo soluciono el problema de maná que tengo. Que tío, que va. Estoy encima con los mapas y tal. Que va.
Uf, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo me soluciono yo ahora el problema este de maná? Porque me acabo de fijar, claro. 38 de maná. La cosa está... Esto me lo pongo porque tiene Cooling Strike. Precision me lo quita. Me falta maná. Qué desgracia, ¿eh? ¿Y la gente cómo lo soluciona esto? A ver, el Poe Ninja. La gente como de normal... Porque claro, este pibe mismo. Bueno, claro, es que esta gente. Y resistencias van capados, tío. Qué desgraciados. Bueno, y caos no. Claro, es que realmente estoy yo todo el rato mirando por el tema del caos. Y creo que me va a dar un poco igual el caos, tío. Le van a dar un poco por saco al Chaos Resistance, ¿eh? Y me voy a ir a resistencias base y fuera. Es que estoy todo el rato con la mente ahí de Chaos Resistance y al final... Le van a dar, como digo, un poco por saco, ¿eh? Este pibe está capeado al máximo, pero claro, tiene... Esto... Este super spell damage... A ver, claro, realmente... Espérate. Porque yo tengo puesto este pecho sobre todo porque tiene mucha evasión y demás. El daño obviamente me viene bien, pero... Me explico. Super Spell Damage tengo 30. No, perdón, 73. 73. Por tanto, necesito 7, 8... Uf, necesito bastante, ¿no? Y no hay. Porque, claro... Necesito 27. De Super Spell Damage. Necesito 27. Y esto, claro, este ya me lo he puesto. Es con doble P, perdón. Ahí está. Estoy mirando qué puedo hacer aquí. Aunque está claro, es que no voy a poder. Porque no puedo suprimir. A ver, porque de máximo que puede tener un pecho tier 1 super spell damage. Claro. Estoy pensando en qué puedo hacer aquí. Según lo que tiene aquí la gente, más o menos. Este sí que lo tiene igual que yo, pero tiene un Headhunter. Tiene esto. Va capeado de resistencias al límite también el desgraciado. Tiene las resistencias al límite de capeas el desgraciado. ¿Qué tiene puesto? Tiene Purity of Elements puesto. Tiene Purity of Elements. Immortal Call, Valhaste, Mana Forge, Life Tap. O sea, no tiene ninguna aura puesta este. Valhaste y Precision, no tiene nada más. Porque yo tengo puesto esto. Para que me peguen menos. Pero si no tal, me lo quito y fuera, ¿eh? La verdad. Uy, vámonos, claro, porque he puesto esto. Sí, igualmente estoy viendo que me están dando, tío, que le den un poco por saco, ¿ves? Ahora sí que tiene la marca puesta. Y el daño se nota. ¡Ostras, sí se nota el daño, tú! Se nota un poquito. Bueno, a ver, tampoco mucho, pero... Creo que voy a... Vamos a hacer cambios ahora, en la build. Vamos a hacer cambios. Me ha matado, me ha reventado. Vale, me da igual. Paso. Vamos a hacer cambios en la build, ¿eh?
A ver. Bueno, es que hago cambios en la build cuando voy a jugar media hora más, ¿sabes? También te digo. Esto tendría que haberlo pensado fuera de cámara, pero bueno, es lo que hay. Aquí se graba. Aquí en directo todo. Lo que pasa, ha pasado. Porque más o menos. Este pibe que tiene. Esto tiene un Headhunter. Es que están todos al límite de las resistencias. Límite, al límite, al límite de las resistencias. Este pibe se parece a mi build. Este se parece mucho a mi build. Oh, Dios. Y sonó esto. Empiezo a volar. Empiezo a volar. ¿Ves? No tiene el... Enduring Cry, Call of Arms. Sí, no tienen puesto esto, tío. No tienen puesto el Dread Banner, como yo. Uy. Ay. Por eso me estaban matando, porque no tenía el pecho puesto. No tenía el pecho puesto, iba sin pecho todo el rato. Claro, a ver. Es bastante, ¿no? También super spell damage. Por eso me mató quizás el boss. Vale. Pues... Es que estas botas son Jesucristo, tío. Estas botas son Dios, ¿eh? 12 Divines. No sé si 12 Divines, pero 7-8 Divines seguro. Es que tengo mucha evasión, tío. 7-8 Divines seguro. ¿Cuánto me quedo? 5 de Strength y 6 de Inteligencia. Me quiero pegar un tiro. Vale, pero espérate. Porque puedo subir por aquí y tener Inteligencia sin problemas... Vale, tengo que subir de nivel. Gente, hay que subir de nivel. Me estoy aquí poniendo cosas en la cabeza. ¿Qué tal? Voy a quitarme Dread Banner, lo siento mucho. Te piras. Te piras Dread Banner. Así tengo un poco más de maná para poder castear las marcas. Y vamos a subir un poquito de nivel, tío. Mapas de estos aquí mismo, yo qué sé. Este no. Pero vamos a subir niveles normales, tío. Hay que subir de nivel. Hay que subir de nivel. Tranquilísimamente vamos a subir de nivel. Ahora podemos meter marcas. Con lo que los enemigos son más flojos. Entre comillas, o sea, los élites y demás. Nivel 77. Yo aquí subo experiencia. Podría hacer lo de... Lo de ponerme muchos... ¿qué me saldrá? Muchos shrines de estos, ¿sabes? Muchos altares. Y hacerlo de la experiencia. El buffo de la experiencia. Porque es pillas todos los altares todo rápido en un mapa casi medianamente sea bueno y subes un montón de nivel. Pero bueno, acabo de hacer nada en el mapa y he subido dos barras, o sea que es que matar al boss es un poco pereza este mapa. Justo tendría que ser un desert map, un dunes, algo de eso, un dunes map, esto que es todo plano y ya está. Tendría que hacer un mapa de esos, que es lo más cómodo, yo creo. Y hacemos lo de... tengo creo que un par de escarabajos para hacer lo de la experiencia. Y creo que puedo poner varios y se suman todos. Al menos, a lo mejor subo un nivelito. Con un poco de suerte. ¿Lo he matado ya a los bosses o...? Ah, yo lo he matado. ¿Oh? Porque iría por los altares súper rápido. Porque con cada altar consigues un 30% más de experiencia. Era un 30 o un 20% más de experiencia. Con el escarabajo ese. Son caros los escarabajos esos. Pero bueno, que... Tengo dinero, tengo ahí currency, o sea, la puedo gastar, quiero decir, es lo que hay, tío. Para eso está la currency, para gastarla, guardarla ahí es... Pierde valor. Pero bueno, a ver, en este... Es que claro, es que encima puedo castear más cosas, es que creo que no tenía... Era un problema porque me estaba quedando sin mana y ahí había cosas defensivas que no estaba casteando, tío. ¿Verdad? Porque, por ejemplo... Son 60 de mana, tampoco lo estaba casteando el Immortal Call, por ejemplo. Frenzy tampoco lo estaba casteando, casi nunca. Había muchas cosas que estaba haciendo mal. Por quedarme sin mana casi. Vale, ahora parece tontería, pero ha aumentado bastante mi daño. Solo con no hacer el idiota. No haciendo el idiota y sabiendo lo que tengo equipado, acabo de aumentar bastante mi daño. Mi daño y mis resistencias. Sinceramente. O sea, mi survivability. Mi supervivencia. De verdad lo digo, no es poca broma, ¿eh? Poca broma que acaba de aumentar bastante. No una locura, porque de nuevo, no voy capeado de resistencias y eso es un problema. Pero voy bastante mejor.
Encima, el tener más libertad para castear las habilidades, ¿sabes? Mucho mejor. De nuevo, viene bien el Dread Banner porque pegaba a los enemigos, el tema de quitarles la Curage y tal. Pero es que ya estaba viendo que me estaban matando igualmente. Estaba siendo inútil, la verdad. O sea que... afuera. O sea que me viene mejor esto y ya está. Que por cierto, está a nivel 18. Bueno, a ver, puedo equiparlo, pero no utilizarlo. Para que vaya subiendo de nivel y lo puedo vender luego. Por ejemplo, Gasly hay. Vale. Mira, estos. Ah, no, estos son de Ultimatum. Perdón. Esto no son. Pensaba que era este el escarabajo. Digo, mira, fíjate que, qué suerte, oye. Vale, tengo escarabajos, creo, de ese tipo, ¿no? Solo tengo uno, tío. Son 6 caos cada uno. Pero ahí está. Pues mira, me pongo esto con los... ¿hay algún Dune Map, algo de eso? A ver, algún... creo que era Dune Map, puede ser. Dune... ¿era Dune? Ah, Dune Map esto, ¿no? Dune Map. A ver. ¿Y hay... no hay algún mapa que sea... Best Map Poe Experiencia? A ver. Hola, man. No, pero Maps to Farm. Farm XP Poe 324. A lo mejor me dicen el mapa exactamente. Bueno, claro, es ponerme los shrines. Y ponerme Domination era para que tenga más shrines. Y era ponerme. Mira, este, el Canyon. Canyon, Canyon, Canyon. Canyon Map. Y me pongo. Vale. Pues espérate. Lo podemos hacer en un momento. Vale. Mira, tengo aquí esto. Leveling. Perfecto. Pues voy a hacérmelo. Ya que tengo un hueco más aquí. Que no estamos gastando. Voy a ponerme esto aquí a la derecha un momento. Dejarme un minutito. Y me lo copio. Skill tree. Pum. El 3. Que no lo tengo nada. El primer vídeo que he visto. Vale. Venga. El primer vídeo que he visto. Piki, piki, piki. Piki, 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 piki. Los bridge tienen sentido que sean bridge. Tasca, taca. Los shrines, que son lo mejorcito. Vale, quiero hasta abajo del todo aquí. Para esto, Devoted Modifiers. Me parece correcto lo que tú digas, man. ¿Esto qué es? Necrópolis. Pues vale, tío, lo que tú digas. Esto y esto, 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 por aquí y con esto. Esto, esto. Bueno, eso es para lo de los mapas found. Podría ponérmelo, sí, podría ponerme para que me salgan esos. Esto es todo completo por lo que veo. Sí. Vale, para que me salgan todo el rato Canyon Maps o lo que sea. Ether of the Walls. Pues mira, yo qué sé. Si lo tienes puesto, yo también me lo pongo, man. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Primo. Compañero. Genio. Figura. Vale, ninguno de los dos. Más rápido, más lento. Eso no lo tiene puesto. Obviamente, shrines tienen que estar. Venimos por aquí. Y ya esto. Este no. ¿Lo pillas? ¿Dónde tuviera Coveros Shrine? No, no lo tiene puesto. Bueno. Si me da igual, si solo tengo un de estos, más que nada para... Vale. Esto también lo tiene puesto. This, this, this. This y this. No sé si tengo todos los puntos, creo que no. No lo puedo hacer todo, pero bueno. Eso. Tiene puesto esto. Beyond. Oh, vale, man. Me quedan tres. Me sobran tres puntos. Ah, porque será. No.
Ah, sí, para aquí arriba, que esto no lo he hecho. Ahora. Tasca. Skill tree hecho. Para subir de nivel. Pues ya está. Va a salir mal, por supuestísimo. Era Canyon Map. Ah, Canyon Map. No tengo ningún Canyon Map. Ay, por Dios, no tengo ningún Canyon Map interesante. Pues Jungle Valley mismo, yo qué sé. Me sirve Jungle Valley. Wow, increíble, no puedo regenerar. Vale. ¿Y era Domination? Sí, Domination. Vale. No sé si se pueden sumar. Para que hayan 200 millones de rituales. No, rituales, no, perdón. Domination. ¿Se comen todos? Veremos. Se los ha comido todo. A ver si funciona. Hay que pillar. Eso es. Intentar no matar. Bueno, intentar no matar bichos porque tal. Si no me voy a morir yo. Me cago en todo. Joder, los cuidados de los cuerpos me da un asco, tío. Vale, intentar no matar. He subido todo eso de experiencia en un momento, me lo parece a mí. ¿Acabo de subir todo eso de experiencia en un momento? ¿O me lo parece a mí? O eso de antes. También te digo, bastantes objetos, ¿no? Me están soltando. Jesus Christ. Vale. Ah. Bastantes objetos, la verdad. Vale. A ver. Cosas como son. Esto hay que abrirlo. Hombre. A ver. Lo de la experiencia es una cosa, ¿eh? He subido dos niveles. O sea, lo de la experiencia es una cosa. Jolín, qué loco, ¿no? Wow. Qué barbaridad, ¿no? Bastante mal mapa para esto, por desgracia. Interesting. Tres niveles. Interesting, cuanto menos. Vamos a matar al boss, porque tengo 200 millones de... Ah, porque es este boss, no... Tírate fuera, no puedo irme, me cago en todo, acabo de romper esto. Bueno, pero me dan experiencia. Funciona bien, ¿eh? Ok, funciona que flipas de bien. Por lo que veo. Sí, sí. Funciona bastante bien, sí. Sí, sí. Pues voy a comprar más de estos, supongo. Habrá que comprar más. wow. Jolín, qué locura. Tres niveles he subido. Yep. A ver, es un buen mapa, el Jungle Valley, la verdad. Es un buen mapa. Me gusta porque es abierto y tal. No es mal mapa para hacer esto. No sé si tengo más Jungle Valleys, pero... Pero... Quita esto. Jungle, ¿dónde estás? Aquí. Pero me los voy a cambiar a Jungle Valleys, ¿eh? Y uno que conecte con él. Lookout, por ejemplo. Para la próxima. Pues voy a comprar más... Voy a comprar más escarabajos de esos, ¿eh? Tres niveles, man. O sea... ¿Qué barbaridad es esta, tío? ¿Cómo que tres niveles? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué absoluta barbaridad es esta, tío? ¿Cómo que tres niveles? O sea, me he quedado loquísimo. Digo, subiré a lo mejor un nivel mucho más. Holy fuck. A ver, todos son orbes de Alteration, ¿no? Sí. La verdad es que me da un poco más igual, pero bueno, yo qué sé. Nada, voy a irme. Suficiente. Eso fuera, no me interesa. Sorprendido cuanto menos, la verdad. Sorprendido cuanto menos. Vale, ya tengo el mana suficiente. Ya no tengo que preocuparme por el mana. Al menos del casco. Ni de la... Claro, este era Intelligence.
Pues este casco me lo puedo cambiar, tío. Este casco debería cambiármelo. Aunque es muy bueno. Que este casco es muy bueno. O sea, esto cuesta pasta. 50. Yo creo que te diría por la de esto, por la evasión. Podría costarme 11 divines, no. Pero 3 o 4 divines a lo mejor, no sé. Le pondría 3 divines y eso. Y ya luego iríamos viendo. Pero este casco me podría quitar el Dexterity Intelligence. Fuera. Y ponerme el Culty Line Resistance y Chaos, por ejemplo. Y ya sería un casco mejor y podría llegar a capear. Bueno, no sé si capear. Pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Un casquito. Uy, la canción está chula. Cold Resistance. Lightning Resistance. ¿Necesito cuánto para capear? 5, 6, 7. Son 31. Y aquí menos. Es que no necesito tanto para capear, tío. Con 30 y 30 he capeado ya. Bueno, 31 y 20 y pocos. Voy a buscar mínimo 30 y 30. Mínimo 30 y 30. Y life 90, por ejemplo, algo de eso. Y un helmet. Y que tenga Chaos Resistance también. Chaos Resistance. Que tenga 30, que es lo que tengo aquí. A ver si con eso. 30 Chaos. Está corrupto. Un Divine. Fuck. Claro, porque estoy en 30 de Chaos, que es un tier 1. 25. 85 Chaos, un Divine. Está corrupto, tío. No quiero que esté corrupto. Nope. Corrupted, no. Un Divine. Por la vida, quizás que es 90. Pues le pongo 80. No tengo problema. Le bajo la vida. Un Divine. Me sigue viendo un Divine. Por las Chaos. Por la Chaos Res. Esto es 154 de Int. No tengo Int. Ah, sí que tengo Int. Me podría comprar esto por un Divine. La verdad es que no lo quiero eso. Prefiero que tenga Evasion. Es por el Chaos. Le pongo 20 para que no me dé tanto. Vale, hay más cosas aquí. Jolín. Cold Lightning y Chaos. Porque si son los 3. Le quito Chaos, tío. Que le den por saco al Chaos. Es que estoy viendo qué tal. Pues para eso me pongo un casco tocho, tío. Para eso me busco un casco tochísimo. De mucha Cold y mucha Lightning. Vida. Tu máximo life mínimo 90. Busco un casco bueno, entonces. Ah, ya vamos. Hombre, ya que estamos, vamos bien. Mira, Cold Lightning, Maximum Life. Evasion. Le puedo meter Strange. Sí, le puedo meter Strange porque es un prefix, ¿no? No. Strange y tal es un prefix o un sufix. Ah, es sufix. Es sufix. Lástima. Pues si pongo open sufix. Si pongo sufix. ¿Dónde estás? Empty sufix modifiers. Ahí está. Maximum life, armor, evasion. Este es bueno, ¿eh? No tiene tanta evasión como este, que tiene una barbaridad, que tiene mil y pico. Me gusta un divine. Physical damage hits from hits taken as fire. Este está muy bien. 40 caos este y le pongo. Tiene muchísima vida. Evasion está bien. No tiene tanta como este, porque es la mitad prácticamente de evasión. Pero tengo Culty Lightning. Y ya me quito de problemas de resistencias, tío. El caos se me va, pero bueno. A ver si me lo vende. Este casco es. Uy. Este casco es. Culty Lightning tier 1, mucha vida. A ver si me lo vende, claro está. Que ya estoy viendo que no. Me cago en serio. ¿No me lo vas a vender, man, por 40 caos? Jolín, lo de las... De estas sí, una barbaridad, tío. He subido 3 niveles, tío. Qué locura. Y eso que lo he hecho mal. Lo he hecho lento. ¿No me lo vas a vender, en serio? Mira, te mato. 80, a lo mejor hay algo. Es que me cago en todo. No me lo quiere vender, tío. Jolín. Que esos son ya... No cuesta ese dinero ni de broma. Gente aquí muy malita.
45, te pongo 40 de resistencia, a ver si con esto hay más cosas. Este tiene armor. Prefiero evasión, tío. Armor evasion. No está mal este. Vale. Sí, 40k, sí, te lo compro. Si me lo vendes, sí, que este es bueno. Había visto una aquí justo que era interesante también. Pero bueno, no está mal. Este, es que este es muy bueno, tío. Ahí estamos. Vale. Thank you. Vale. A ver, este casco de nuevo lo puedo vender, ¿eh? Lo puedo vender y sacarme una buena tajada, yo creo. Vale, es básicamente la mitad de... O sea, es que es literalmente la mitad, prácticamente. Un poquito menos de la mitad, pero la mitad de evasión. Y ahora con el... Con el sufix... Uy. Con el sufix le puedo meter si necesito strain, si necesito cualquier cosa, pero bueno, le voy a meter... Mira, le puedo también meter Super Spell Damage. Chaos Resistance le puedo meter también, obviamente. Va a tener un poquito más. Strength and Intelligence creo que será lo que me debería meter, porque es lo que más necesito ahora mismo. Le voy a meter Strength and Intelligence para no tener problemas de tal, yo creo. Strength and Intelligence. 22. Me sale 25. Perfecto. Pues con esto, ahora... Importante que va a estar complicado. A ver, pero va a estar complicadete porque rojos y verdes. ¿Cómo va? Dos rojos, dos verdes. Y casi. Dos rojitos. Si no lo hacemos muy fácil, ¿eh? Voy a hacerlo así hasta llegar a. A ver. Me sale dos azules antes de dos rojos, ¿en serio? Se hace muy fácil, se hace muy fácil. Me acabo de fijar que la base es de evasión, o sea que los verdes salen mucho más. Jolín. Pues nada, todos verdes, un momento. Vale. Mira qué fácil va a ser esto. ¿Estás de coña? Gracias. Vale, ya está. Digo, estás de coñísima. Perfecto. Ala. Vale, ahora necesito. Primero, reducen mana cost, porque si no, es que 31 pasa a 22. Pero este es, creo que es Serene Exart, ¿no? No, este es... Sí, Serene Exart. Que es el coste de mana, correcto. No me va a salir, voy a tener que comprar. Y aquí sí que necesito lo del mana cost. Esto sí que es obligatorio. Mana. Nada, nada. Attack damage no está mal, pero nada. ¿Cómo es? Increase mana reservation. Tengo bastantes, que los compré el otro día. Jolín, pensaba que era eso. Es increase mana reservation, efficiency of skills. Tiene que acabar en skills. Ahí está. Vale. Pues tengo que comprar de los rojos. Ostras, son las ya las 11:30. ¡Ah, qué asco! Quiero seguir jugando. Pues voy a tener que dejarlo ya por aquí. Me cago en todo. A ver, vamos a estar un poquito más. Yo creo que puedo un poquito solo. Vale. Tengo 90 caos. No tengo 90. 49. 49 sí que tengo. No. Lo siento, no tengo 90. Le compro a los siguientes 49. Es que no tengo 100 caos. No tengo tanto caos. 49 caos. 49 caos. 49 caos.
49 caos. 50 caos. Tu Tai, 49. 2, 4. Me estoy quedando sin dinero, No pasa nada. Lo de la experiencia es una locura. He dado sin querer. Jolín. Me estoy confundiendo. Jolín, me están hablando todo el mundo aquí. Me cago en todo. Ahí está. Man, me está hablando todo el mundo, pues no sé quién es quién. A ver. Necesitábamos era reduce el mana cost. Bueno, pues ya está. Jolín. Ok. A la primera, tú, vale, pues me compro. Esto voy a vender. Yo creo que esto se puede vender bien, tío. Estos guantes, por cierto, los puse a... Le he puesto a 9 caos. O sea, 9 divines. Voy a bajarla a 8. Estos me los quisieron comprar, tío. Y son buenísimos. Estos guantes son... pero una locura de buenos. Pero no me puedo poner guantes porque tengo estos. Esto voy a ponerlo... Voy a ponerle 2 divines y se me lo compran bien. Si no, pues... Y ahora mismo ya... Capeaditos de defensas. Estamos capeaditos de defensas. Pam, 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 pam. Jungle, vale. ¿No tengo jungle? ¿No tengo más de jungla, en serio? ¿Solo tenía una unidad de jungla? Pues voy a ir al lockout. ¿Tengo lockout? Vale. Tengo alguno que conecte. ¿Speeder o Wastepool? Wastepool. Vale. Quiero comprar una unidad de escarabajo otra vez. Que tengo pocos caos. Tengo 8 caos. ¿Cómo se llamaba ese escarabajo, tío? No me acuerdo ahora. Bellón, no. ¿Cómo se llamaba ese escarabajo? No me acuerdo. Va junto con este, con el del Domination. Incursion, Domination. Este, Domination Scarabag of Teaching. Perdón. Vale. 5 caos, te lo compro. No tengo mucho dinero, soy pobre. Soy pobre, no tengo dinero. Podría comprar un divine, ¿eh? Podría pagar un divine. Es más, me cago en todo. ¿Cómo que 4 divines? Voy a gastar 4 divines. Te gasto un divine por 17, man. La casa por la ventana, hombre. Cago en 10. Es que quiero subirlo de nivel, la verdad. Porque mejora mucho, tío, subiendo de nivel. Y viendo lo que hemos hecho... Es que... Qué cosa, Full de cafeína. Pues venga. Un divine. Pum. A full de cafeína. Vamos a hacer un mapita más. Venga. Vamos a hacer un mapita más con esto. A ver... No voy a subir 3 niveles otra vez. Voy a subir a lo mejor 1 y medio otra vez. Ahora lo mismo no va a ser. A esta. Pero qué barbaridad, O sea, qué locura, tío. Qué locura. Y porque, como digo, lo he hecho mal. Porque no sabía... ¿Sabes? Ha sido como... Wow, wow. Todo, ¿no? Un poco de no me esperaba que fuera tan tocho esto. Eso ahí. Uno de cada. Para que haya muchos esos ranges. Y uno de estos ahí. Domination. 3 caos. Menos mal. ¿Por qué no tenía caos? Sí. Sí. Me da igual. Quita. Objetivo. Experiencia. Obstucalo. Ay, ay, ay. Habría que no matar a los bichos y pillar primero todos los shrines, pero es un problema. Otro, esto me cuenta. No sé si cuenta, pero voy a pillarlo. No sé si cuenta como es shrine. Pero yo lo pillo todo. Vamos a subir de nivel. Vale. Jungle Valley. Me viene que flipas de bien.
porque son los que tengo. Saca. Estos son experiencia. Detonate. Ah, cuidado. Ta, ta, tan. Mira, Domination. Ole, ole, ole. Vamos a matar al boss en un momento. Bueno, he subido a otro nivel. Vale mucho la pena hacer esto, ¿eh? Jolín, qué locura. Qué absoluta barbaridad, tío. Qué absoluta barbaridad, tío. Vaya barrio, barra pasada esto, tío. Vaya barbaridad. Luego los pillamos todas estas cosas, tío. No te preocupes, tú luego te pillamos esto. Venga. Vamos matando bichos, otro shrine por aquí. Quantity de no sé qué. Pillamos esto. Pillamos esto por aquí mismo. El problema está en que este mapa no es muy bueno para esto porque... ¿Veis? Es una zona bastante pequeña. Matas a todos los bichos del principio porque tienes que continuar para pasar. Pero bueno. Lo bueno es que están todos muy concentrados. Pero he subido un nivel. Lo estoy viendo, he subido un nivel. Ahora llevo un nivel... Ahora estoy por la mitad otra vez como antes. O sea, llevo un nivel subido. Y ya están casi todos muertos. Me quedan todavía 50, me ponen por ahí. No sé dónde exactamente estarán, pero vale. 23, pues ya está. Mapa hecho. Me da igual lo que haya por ahí por el suelo. Lo que quiero ahora es experiencia, tío. Jolín. Bastante fresco, tío. Bastante fresquito esto, la verdad. Bueno, da igual, lo pongo ahí, ya está. Vale, tenemos Jungle Valley. Que es lo que quiero. Perfecto. Uy. Otro de Jungle Valley. Y vamos subiendo. Aquí sí que se hace bien. Aquí sí que se hace bien, la verdad. Esta zona grande. Vale. Cuidado que no me maten porque no quiero perder experiencia. Mira, para ir más rápido todavía. Así pillamos antes los de estos. He abierto uno de estos sin querer. Pillamos este rápido. Y volvemos. Están pasando cosas, correcto. Lo pillamos también. Lo pillamos, hemos pillado. Pillamos esto también y matamos. Pillamos este también. Este de aquí también y ya está. Yo creo que ya podemos matar. Locura, ¿eh? Pulling. Bastante locura lo de la experiencia, tío. Tres niveles ya. Estoy al 89. ¡Qué barbaridad! Otro aquí. Este mapa es bueno, ¿eh? Pulling. Lo bueno es que también es experiencia de gemas, tío. Es una fumada. Es una fumada esto, tío. Otro aquí. Madre mía. Es una absoluta fumada esto. Tío, se mata a todos los enemigos tan rápido que ya no hay. Ok. Mucha cosa por ahí. Tampoco ha sonado ningún tink tocho. No sé si coger todas esas cosas, la verdad, porque me dan un poquito igual. Los mapas sí. La verdad. Pero me da un poquito igual todo. Mira, este me lo llevo a llevar. Todo lo demás me da un poco igual, sinceramente. Jolín. Qué locura, tío. Qué barbaridad. Mira, me he dejado aquí uno. Un altar. Lástima. Por culpa de esto, tío. Ay, por favor, qué asco me da esto. No, no quiero cuerpo, no quiero nada de eso. Qué pereza. Jolín, qué pesados. Los cuerpos y tal. Me tapan las cosas. Ahora cuando aquí me aparecía lo del Divine y me cago en todo. Nivel 89. Último mapa. Y subimos al 90. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Porque a mí me parece ideaza, por cierto.
Jolín. Qué locura, tío. O sea, qué barbaridad. A ver, Lightning Arrow. Tenía un vídeo de Lightning Arrow. Ah, tenía esto aquí. Pero esta build, si esta build era la buena, estaba siguiendo, correcto. Sí. Path of Building. No. Soy tonto, perdón. Bueno, sí, tengo el Path of Building, creo. ¡Hombre! Mejor momento para acabar. Imposible. Voy a mirar un momento el Path of Building de aquí. Ay, perdón. No. Passivetry. Ah, aquí está. Late. Esto necesitaba que ponía ahora for skill have increase effect on you. Por supuesto. Lo que tú me digas, reina. Lo que tú me digas, reina. Vale, eso, eso. Y cositas por aquí. A ver, que entiendo que será. Que no sale aquí porque tendría que mirar el path of building. Pero es el tema de los Jewels y cositas de esas que tengo que mirar. Pero vale, con esto ahora mismo me podría mejorar. Esto también. Y me voy a poner el puntito. Mira, me puedo poner Frenzy Charges también, pero voy a ponerme esto aquí. Lo ponemos esto aquí. Hay que ponerse estos dos puntos de aquí. Esto para ponerse la soque, el Time Jewel este interesante. Para que me dé más cosas. Vale. Es la última porque no tengo más dinero, por cierto. Va a ser este mapa el último. El último. Se viene. Otra vez. Goes. Jungle Valley, me gusta este mapa. La verdad, bastante divertido este mapa. Hola. A ver, no quiero matar a nadie, ¿eh? Intentar no matar a nadie y coger... Bueno, a ver, no matar a nadie, intentarlo al menos. Y lo que quiero primero es pillar todas estas cositas. Intentando no matar a nadie, pero va a ser bastante complicado. Si no me dan el de velocidad, complicado. Al menos también el de inmortalidad, tío. ¿Me lo han dado? Puede ser. Que lo tenga, ¿eh? No te digo que no. Se están muriendo solos. No los estoy matando yo. Se están muriendo solos. Y me muero. Bueno, he subido de nivel sin querer, perdón. He subido de nivel sin querer. Ha ocurrido. Aquí no estaba el... Bueno, espérate. Me manda el de velocidad todo el rato, tío, ¿en serio? ¿Qué es esto? Increase life. Eso es bueno. Tiene pinta, ¿no? Ay, me has tuneado. Jolín, ¿no me ha salido en serio? Hasta aquí al fondo, me cago en todo, qué rabia. Ahí estaba el de velocidad, tío. A buenas horas me lo das. Vale. Bueno. No ha sido muy bueno este mapa. No ha salido muy bien este mapa, la verdad. Está aquí. ¿Es un boss eso? Sí. Venga. No hemos subido mucho en este mapa. La verdad, no ha salido muy bien este. Ha sido una mala configuración de mapa también, ¿eh? Ha sido mala configuración de mapa. Las cosas como son. Ha sido bastante mala configuración de mapa. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Esto que me ha dado qué es? 30 caos. Ok, 30 caos esto. What? 30 caos. Pues vale, me lo he llevado. Porque no tengo más dinero y porque ya es muy tarde. Pero si no, me haría unos cuantos mapas más. No voy a matar el boss porque ¿para qué? Pues hemos subido un nivelito más. Último. Vale, gente. Ahora sí que sí. Me voy ya.
Fast as fuck, boy. No me quejo, la verdad, hemos subido bastante de nivel. Hemos cambiado, nos hemos capeado de resistencias. Y ahora hacemos daño. Nada más, gente, como digo, muchas gracias a todos. Y nos veremos en el próximo directo. Vale, a descansar todo el mundo. Buenas noches. Adiós.